Bueno, y precisamente vamos ahora a establecer un contacto vía Sky en Guatemala con Mario Polanco. Él es miembro del grupo de apoyo mutuo, un poco para conocer, bueno, las expectativas que también tiene la sociedad civil en relación a la selección de quién será el nuevo fiscal general en Guatemala. Señor Mario Polanco, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Confiésenos si, por ejemplo, usted como guatemalteco y la población guatemalteca en general tiene conocimiento de quiénes son estas seis personas, estos seis seleccionados a ocupar el cargo de fiscal general de Guatemala. Bueno, mire, yo creo que todos los guatemaltecos estamos conociendo a muchos de estos profesionales, a la casi totalidad. Los estamos conociendo a través de los medios de comunicación porque hay que tomar en cuenta que ha habido mucha atención de parte de los medios sobre el papel de la comisión de postulación y ahí hemos ido pues conociendo algunos detalles de su vida profesional, de su vida académica, etcétera, y eso nos ha hecho ya formarnos una idea. Yo creo que vinculado a esto con el trabajo que realizó la comisión de postulación, a pesar de algunas sombras que la comisión de postulación puede que haya tenido en algún momento, la realidad es que al final hicieron una buena elección, porque seguramente el presidente Jimmy Morales estará buscando algún mecanismo para negociar con alguno de estos seis para buscar la forma de garantizar impunidad, especialmente para él, para su hijo y para su hermano, también para algunos de sus más cercanos colaboradores. Pero la realidad es que con estos profesionales, si ellos se enmarcan dentro de lo que la ley establece y trabajan de acuerdo a las necesidades de la población, seguramente van a continuar con la trayectoria de la licenciada Telma Aldana. Telma Aldana, hay que tomar en cuenta que ha jugado un papel preponderante de primer orden, le queda un mes todavía, así que nosotros consideramos que algunos de estos profesionales pueden darle continuidad al trabajo de Telma Aldana. Fíjese, aparecen nombres como el del juez Miguel Ángel Gálvez, que bueno, ha tenido responsabilidad en lo que ha sido el seguimiento de los juicios más polémicos en cuanto a corrupción en Guatemala en los últimos días, como el caso del presidente Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta. Este puede ser uno de los más sonados. Bueno, mire, él es el más sonado, pero dada su transparencia y su lucha contra la corrupción, tengo mis dudas de que Jimmy Morales vaya a elegirlo a él. Creo que Jimmy Morales asumiría una postura digna si lo elige a él, por ejemplo, puesto que hay muchos señalamientos y muchas dudas acerca de qué es lo que él puede hacer. Pero estamos a la espera. Yo en lo personal tengo mis dudas de que él pueda ser uno de los elegidos. Yo creo que él, como consecuencia de su transparencia, de su trayectoria, él es un asceta en todo sentido. Yo creo que eso le va a cerrar las puertas, porque al actual presidente lo que menos le interesa es una persona honesta. Fíjese, entonces estaría más cerca de ser la nueva fiscal, la ex fiscal distrital contra el crimen organizado y el narcotráfico de Quetzaltenango, Brenda Deri Muñoz, que ha obtenido, parece que la mayor cantidad de votos y ha salido como la mejor evaluada. Bueno, mire, aquí hay que tomar en cuenta que al momento de llegar con el presidente, si se apega el presidente a lo que la ley establece, todos llegarían con cero, o sea, en blanco, no llegarían con este antecedente de cuántos votos recibieron en la comisión de postulación. O sea que no sirven los atestados, no sirve el currículum, no sirve la experiencia que tenga en el campo judicial, sino que estos nombres definitivamente lo decía el presidente Jimmy Morales. Sí, miren, nosotros hemos propuesto que si el presidente va a realizar este ejercicio de manera transparente, debiera impulsar una serie de audiencias en las que entreviste a cada uno de los seis, pero de manera pública. Y de manera pública me refiero a no solo con la presencia de prensa, sino con la presencia de organizaciones sociales. Que él mismo elabore una tabla de gradación
en la cual él establezca cuáles son los mecanismos, que los puntos que va a calificar, y eso le permitiría a él pues que la decisión que tome cuente con algún respaldo social. Profesor, no sé si lo pongo en un aprieto, pero quisiera saber cuál es el candidato de usted, cuál es el candidato de la del Grupo de Apoyo Mutuo, de la sociedad civil, cuál es, se acerca más a los intereses, a ese funcionario intachable que están buscando en Guatemala para ocupar el cargo de Telma Aldana. Bueno, mire, nosotros estamos acompañando el proceso, confiamos en que sea un profesional idóneo, sobre todo independiente y transparente, y ese será el o la profesional a quien apoyaremos. Bueno, muchas gracias, señor Polanco. Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, conversando hoy con nosotros sobre esta reciente anuncio de los 6 ya seleccionados en esta postulación para saber quién ocupa entonces el cargo del nuevo fiscal general de Guatemala. Una decisión que, bueno, empezará a tomar y se tendrá en las próximas horas, luego que el próximo lunes, el propio presidente Jimmy Morales reciba todos estos atestados de los postulados. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.